Consolidación de la paz, porque la paz hay que estarla consolidando permanentemente. O sea, la paz no es resultado de un decreto, sino que la paz tiene que ver con la actitud. La actitud es determinante para alcanzar estabilidad, seguridad, paz. Lo veamos con duelo. Desde el 10 de enero del año 2007,
hasta estos días de abril del año 2018. 11 años de paz, de estabilidad, de seguridad, de crecimiento. De crecimiento sobre todo en dignidad para las familias nicaragüenses. De crecimiento en dignidad para los pobres, históricamente marginados. De crecimiento en educación, en salud. De crecimiento en generación de empleo. De crecimiento en reconciliación. Porque es difícil reconciliarse. En una misma familia, en ocasiones, cuando se dan diferencias, entonces después resulta difícil y a veces imposible reconciliarse. Igual pasa con la familia nicaragüense. Nos costó mucho reconciliarnos a la mayoría de los nicaragüenses, porque siempre estaba como está un grupo de nicaragüenses que no aceptan la reconciliación, que llevan por dentro